volveré a decirlo. Para llegar allá, para llegar a donde estás, para salir de donde no estás, debes ir por un camino donde no existe éxtasis. Para llegar a lo que no sabes, debes ir por un camino que es el camino de la ignorancia. Para poseer lo que no posees, debes ir por el camino de la desposesión. Para llegar a lo que no eres, debes pasar por el camino de tu no ser. Y lo que no sabes, y lo que es tuyo es lo que no es tuyo. Y donde estás, es donde no estás. East Cocker. El poema al que pertenecen estos versos es el tercero de los poemas que componen los cuatro cuartetos de Thomas Stern Eliot, uno de los grandes poetas de nuestro tiempo. Y en estos sus versos retumban profundamente, como una piedra que cae en un pozo hondo, el espíritu y casi la letra de los versillos o advertencias radicales que Juan de la Cruz incluyó en el capítulo 13 de la primera parte de su libro Subida del Monte Carmelo. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Estos versos componen uno de los más altos poemas jamás escritos, y Juan de la Cruz los ofrece como avisos y reglas, una especie de explanación poética del extraño dibujo que puso al comienzo de este libro de la subida del Monte Carmelo para ilustrar la doctrina del despojamiento absoluto en él inscrita. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. La grandeza de Juan de la Cruz en el universo de la cultura humana está desde luego en su poesía, pero a la vez, y de manera radical, en su teoría del conocimiento de lo real, del mundo y de los hombres, y en el silencio despojado y densísimo con que apunta a lo real último, o en los resplandores de su encuentro en la noche y en la llama, en el jardín y la ínsula. Mucho más allá que los grandes maestros de la sospecha, Nietzsche, Marx y Freud, ellos mismos ya sospechados en este instante, Juan de la Cruz ha construido instrumentos del conocer y el desconfiar, de pensar y contrastar para huir engaños e ilusiones en busca de lo que es último, y ha rodeado de silencio a lo indecible. De lo que no se puede hablar, hay que callar, como dice Wittgenstein, que tanto le ha admirado. O como el propio Juan dijo a sus frailes en una ocasión, para apartar sus ojos de la vana curiosidad de ver. No hemos venido a ver, sino a no ver. Y esto mismo es lo que nos ocurre con su vida. Lo que no vemos en ella será lo que veamos. Sus adentros, como en un cuadro de Rothko. Este pequeño lugarejo de Duruelo es hoy lo que fue siempre, aunque en el pasado de modo mucho más modesto. Una explotación agraria, dehesa o alquería ahora, y una pequeña casa de labor entre un puñado de casas de pegujaleros, cuando en el otoño de 1568 vino aquí Juan de la Cruz
como arquitecto y aposentador de un conventillo. El lugar había sido descubierto en el verano de ese mismo año por Teresa de Jesús, que andaba entonces a la busca de una pequeña casa para primer convento de frailes carmelitas reformados o descalzos. Y ella misma nos ha contado la aventura en su libro Las Fundaciones. Un caballero de Ávila llamado don Rafael, con quien yo jamás había tratado, no sé cómo, que no me acuerdo, vino a entender que se quería hacer un monasterio de descalzos. Y vínome a ofrecer que me daría una casa que tenía en un lugarcillo de hartos pocos vecinos, que me parece no serían 20, que no me acuerdo ahora, que la tenía allí para un ventero que recogía el pan de venta que tenía allí. Díjome que era camino de Medina del Campo, que iba yo por allí para ir a la fundación de Valladolid, que es camino derecho, y que la vería. Yo dije que lo haría, y aún así lo hice. 8 o 9 leguas de camino había entonces desde Ávila hasta aquí, y era jornada larga de viaje. Teresa iba acompañada por otra monja y un clérigo, Julián de Ávila, y en el camino se perdieron. Aunque partimos de mañana, como no sabíamos el camino, errámosle. Y como el lugar es poco nombrado, no se hallaba mucha relación de él. Así anduvimos aquel día con harto trabajo, porque hacía muy recio sol. Cuando pensábamos estábamos cerca, había otro tanto que andar. Siempre se me acuerda del cansancio y desvarío que teníamos en aquel camino. Así llegamos poco antes de la noche. Como entramos en la casa, estaba de tal suerte que no nos atrevimos a quedarnos allí por causa de la demasiada poco limpieza que tenía y mucha gente del agosto. Tenía un portal razonable y una cámara doblada con su desván y una cocinilla. Este edificio todo tenía nuestro monasterio. Yo consideré que en el portal se podía hacer iglesia y en el desván coro y dormir en la cámara. Pero Teresa pensó enseguida, tras trazar estos planes, que de todos modos convenía enviar aquí a Juan de la Cruz como arquitecto. Esta pobreza era cosa suya. Así que ordenamos que el padre Fray Juan de la Cruz fuese a la casa y la acomodase de manera que, como quiera, pudiese entrar en ella. Parece que tenía ideas muy claras y una concepción estética muy decidida igualmente. Tardóse poco en adornar la casa porque no había dinero. Oh, válgame Dios. Qué poco hacen estos edificios y regalos exteriores para lo interior. Por su amor os pido que nunca dejéis de ir muy moderados en esto de casas grandes y suntuosas. Teresa pensaba que al fin todas caerían el día del juicio último y poco ruido podrían hacer al caer las más pequeñas. De manera que cuando en noviembre volvió a pasar por Duruelo, quedó encantada con la obra que había hecho Juan de la Cruz. Una ermitilla, todo un palacio para los adentros. Y quedó concluido en un día, y de hecho Juan había trabajado de peón. Al final de la jornada tuvieron que salir a pedir algo para comer, y aquellas pobres gentes les dieron a los dos frailes, a Fray Juan y su compañero, lo que tenían. Pan en abundancia, que es la comida esencial, y con que pasaron con más contento que con faisanes, dice un manuscrito. Pero suponiendo que supieran lo que eran faisanes, claro está. Y Teresa describe la nueva arquitectura de la casa. El coro era el desván, que por mitad estaba alto, que podían decir las horas. Mas habíanse de abajar mucho para entrar y para oír misa. Tenían hacia los dos rincones, hacia la iglesia, dos ermitillas a donde no podían entrar sino echados o sentados, llenas de heno, porque el lugar era muy frío y el tejado casi les daba sobre las cabezas, con las ventanillas hacia el altar y dos piedras por cabecera.
Juan llamó luego a su madre, Catalina, y a su hermano Francisco, y a su cuñada Ana, para que ayudasen en la cocina y la limpieza. Esta iglesita que ahora vemos es muy posterior, y su fábrica de ladrillo cocido es mucho más consistente que aquella vieja casucha acomodada por Juan de la Cruz. Pero conserva una cierta marca, el encanto de lo minúsculo y de la simplicidad que constituye la esencia de la estética carmelitana, resumida especialmente en esa pequeña espadaña con su campanita. Y podríamos decir que en este lugarcejo está todo Juan de la Cruz, en esta pequeñez y en los elementos del barro, la paja, las hierbas, en el silencio de este paraje de alcores, de mieses y encinas. Y en esta fuentecilla. Sobre todo ello se alzarán el jardín del cántico, al fin y al cabo, y el otro cantar de la noche transfigurada, o el poema del pastor enamorado y el de la llama de amor viva. Y la aventura de la propia vida de Juan nació y echó a andar en una geografía no muy distante de este lugarcillo, aunque llana como la palma de la mano, en la misma meseta castellana al sur del Duero. Y en la misma pobreza, en Fontiveros u Ontiveros, como se decía en la época. Juan de la Cruz nació en esta villa, situada al noroeste de la provincia de Ávila, en la confluencia con las de Valladolid y Salamanca, en 1542. Y Fontiveros es hoy un pequeño pueblo agrícola, pero en ese tiempo era una población de una cierta importancia, entre 4 y 5.000 habitantes. Y el paisaje también era distinto, al menos en algún aspecto, porque los papeles hablan de corrientes de agua o torrenteras, aunque bien pudieran estar secas la mayor parte del año, y de lavajos y lagunas. El estado noble o de los no pecheros era relativamente numeroso, y aunque parece que de economía bastante frágil, tenía en su entorno una masa de servidores. Pero la situación de viudas y huérfanos era de tal indigencia por esos años en que nació Juan, que los visitadores episcopales, en nombre del obispo de Ávila, urgen a los dos hospitales que existen entonces en el pueblo a la asistencia de esos desgraciados. Y hay bastantes otros que malviven de su trabajo. Entre estos últimos está la familia Yepes, que trabaja en un telar casero fabricando buratos, un tejido humilde y de bajo precio. Se dice que el padre hizo alguna vez escribiente, y sabemos que la madre ofrece el pecho, al menos en una ocasión, para criar a una niña de una de las familias acomodadas. Juan de Yepes es el tercer hijo de Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez, que forman esta familia. Ambos toledanos, de familia de comerciantes de paños, sedas o sombreros aquel, y de familia totalmente desconocida para nosotros la segunda, trabajadora en telar ajeno o criada cuando Gonzalo la conoció. Pero si realmente los abuelos paternos de Juan de Yepes son, como se ha apuntado, Gonzalo de Yepes y Elvira González, lo que hay que decir es que ambos fueron reconciliados por la Inquisición en 1497. Esto es que también Juan de la Cruz vendría de esos otros españoles de generación de afrenta,
en un universo de honras y de sangre, como Teresa de Ávila o Fray Luis de León y Vives. No lo sabemos, como ignoramos la clase de mancha social que llevaba consigo Catalina Álvarez, para que al casarse con ella Gonzalo de Yepes, no solo los parientes de este la repudien, sino que él mismo se desclase, al contrario de lo que sucedió constantemente en Castilla. Que el marido otorga siempre su estatus social a la mujer con la que se casa, si es de un estatus inferior. En el caso de Catalina no, y todavía cuando Juan de la Cruz, su hijo, era un hombre importante en la orden carmelitana y admirado por muchos, las monjas carmelitas de Medina del Campo anotan en sus cuentas la compra de unas zapatillas para la Catalina, esto es, una mujer del pueblo llano que no ha ascendido un palmo en el estatus social, puesto que en Castilla solo al nombre de las mujeres de esa condición se antepone el artículo. Trabajará siempre con sus manos, como tejedora, y a lo largo de su vida nos la encontramos una y otra vez haciendo de madrina de bautismo de muchos niños del barrio en que Medina del Campo vive entre gentes de diversos oficios y hortelanos. Pero sobre todo, siendo madrina en ese barrio y en otros, como su mismo hijo mayor, Francisco, es padrino también, de niños expósitos y de padres desconocidos. Y esto debe significar algo, pero se nos escapa. ¿Era una morisca, como se ha insinuado? ¿Era ella misma hija de padres desconocidos? Lo único que sabemos de cierto es que el matrimonio por amor de Gonzalo y Catalina tuvieron que pagarlo estos con el rechazo y la insignificancia o el aplastamiento social de por vida. Y Juan debió de aprender muy pronto lo que luego experimentará durante toda su existencia. Las tremendas heridas que comporta la convivencia humana, tan determinada por las estructuras sociales y económicas, los estereotipos y tabúes culturales, los orgullos de casta y las ambiciones en el seno mismo de la institución eclesiástica y de las órdenes religiosas. Y lo expresará con una melancólica ironía más de una vez, como en la carta que desde La Peñuela escribe el 19 de agosto de 1591 a doña Ana de Peñalosa. Esta mañana habemos ya venido de coger nuestros garbanzos, y así las mañanas. Es lindo manosear estas criaturas mudas, mejor que no ser manoseado por las vivas. Y fue él tan manoseado, ciertamente, que ni siquiera podemos saber ahora ni el día ni el mes en que nació, y aún el año no es absolutamente seguro. Cuando nació, se estaba levantando la nave gótica del crucero de esta iglesia de San Cebrián de Fontiveros. Tan enorme, con esta arquería mudéjar de sabor sinagogal y estos inmensos artesonados. En el pueblo hubo una pequeña comunidad judía y un judío. Don Jack, el de los peces, tenía aquí un negocio de pescado. Pero resulta mucho más significativo, desde luego, añadir que sobre esos judíos, todavía por los años en que Juan nació, se venía a esta iglesia el Día de Reyes y se hacía una especie de pantomima mascarada que costó lo suyo prohibir al obispo de Ávila. Y esto, 50 años después de la expulsión, lo que indica una singularidad muy notable, tan notable como lo que ocurre con los islámicos en este mismo pueblo, en la región de la Moraña Abulense, cuyo nombre es tan decidero, porque resulta que las mujeres moriscas viejas, se supone que conversas, porque vienen aquí a misa, llevan salamillas y amalafas y se tapan los ojos con ellas durante los oficios. Ponen bencales de madera sobre las sepulturas de esta iglesia, cuyo piso no estaba enlosado. Y aquí endechaban y lloraban, diciendo sus ayes en voz alta de tal manera que no se oía el celebrante de la misa. Y los obispos de Ávila tienen que intervenir más de una vez, en fin, para que las mujeres puedan ponerse adelante, junto al altar de la iglesia. Lo que indica que tratan de desarraigar una manera de asistir al culto que tiene pozos de sinagoga o mezquita. Pero hay todavía más. Cuando a este pueblo lleguen los moriscos nuevos, o desterrados del reino de Granada, después del aplastamiento de la rebelión de las Alpujarras de 1568,
los curas de esta parroquia escribirán en sus libros, refiriéndose a ellos, nuestros hermanos de Granada. Una locución realmente extraña y peligrosa en la época. Pero así fueron las cosas en Fontiveros. El barrio donde Juan nació era el Barrio Nuevo, y la calle, la Calle Nueva, o de Encima de los Arenales, y luego Calle de Cantiveros, porque se había ido formando en el camino que llevaba a esta cercana aldea por los senderos de la Madre de Dios, el convento de monjas carmelitas construido en 1506. Y la casa donde Juan nació estaba pared con pared con este convento, y en el lugar que ocupaba se alza ahora esta iglesia perteneciente al convento de carmelitas descalzos que se levantó en el siglo XVIII y fue ocupado hasta el tiempo de la desamortización de Mendizábal. La tradición dice que en el espacio en que este altar mayor se yergue estaba la alcoba en que Juan vio la luz, y no hay razones para ponerlo en duda. Pero esta vieja puerta, que da a un corralón desolado que separa el convento de monjas de esta iglesia y que ciertamente es la que está pared con pared del convento, nos resulta más ensoñadora. Y más de una vez tendremos que atenernos a estas ensoñaciones. Tratándose de Juan de la Cruz, casi siempre nos hallamos ante la fragancia del vaso solamente. El dato, la prueba o el locus exacto se nos escapan con frecuencia. No están ahí, solo su aroma. Y así, por ejemplo, ni siquiera es esta la pila en que fue bautizado, porque sabemos que fue comprada después, y la inscripción de esta capilla bautismal que le hacen hacer el 24 de junio de 1542 es ya muy tardía y más piadosa que testimonial. Y tampoco vemos ya la losa, probablemente no la hubo jamás, o fue una simple piedra de enlosado que luego se hizo en la iglesia con un número, que cubría la sepultura de Gonzalo de Yepes y de Luis de Yepes, el segundo de sus hijos, muerto de insuficiencia alimentaria, según una tradición. Pero esta lápida y su reja de gusto kitsch y burgués de los años 20 de este siglo no dejan de conmovernos, porque nos evocan una historia atroz, entre tantas historias atroces de los hombres y los pobres de todos los tiempos. La primera lacerante noticia de la vida de Juan de la Cruz. Al morir Gonzalo, Catalina queda realmente en la miseria con tres niños. Y es entonces cuando decide ir hasta Toledo, y a pie naturalmente, componiendo esa estampa de sufrimiento y abandono de tantas gentes humildes en nuestro mismo tiempo, huyendo del hambre o de la guerra, a pedir ayuda a sus cuñados, hermanos de Gonzalo. El uno, cuyo nombre no conocemos, arcipreste de Rodillas, que vive en Torrijos, y el otro, Juan, que es médico de otro pueblo toledano, Gálvez, y no tiene hijos. Y es este el que acepta quedarse con uno de los hijos de Catalina, con el mayor, Francisco, aunque no por mucho tiempo, porque al médico Juan de Yepes le nace un hijo y Francisco es devuelto a la madre. O quizás porque el niño no soporta la separación de esta, o no es bien tratado, como se dice en algún testimonio. Los pobres estorban siempre, aun sin querer. Y esto lo experimentará más de una vez el propio Juan de la Cruz en su vida. Pero en Fontiveros, Catalina ya no tiene de qué vivir, así que emigra a Arévalo en busca de un trabajo en lo único que sabe hacer: tejer. Su segundo hijo, Luis, ha muerto y Juan tiene 5 años.
Arévalo es una población con el sello de lo mudéjar, como lo muestran admirablemente, entre otras, dos edificaciones soberanas. La Lugareja, en primer lugar, un viejo monasterio cisterciense de ladrillo, en el que la simplicidad de este estilo desposa perfectamente la desnudez y la umbría islámicas del mudéjar. Y en segundo lugar, este puente sobre el Adaja, que podría ser una mezquita sumergida. También sus puertas, y en esta iglesia de San Miguel, ahí está todavía la estrella de David, cegada, testimonio de la presencia judía en los antiguos tiempos de tolerancia y convivencia entre las tres fes y tres culturas, islámica, hebrea y cristiana, que pocas cosas pueden simbolizar tan hermosamente y con tanta eficacia como esta iglesia de San Martín. En esta maravillosa plaza de la villa, con sus dos torres, la románica cristiana y la ajedrezada mudéjar como un minarete, y sus dos entradas a un edificio religioso en el que se celebraba un doble culto, cristiano e islámico. Muy cerca de esta plaza vivió Catalina Álvarez con sus hijos, en los arrabales, junto a huertos con norias y pozos. Y es indudable que a los años que entonces tenía Juan, hiciera sus correrías por este lugar. Pero para la historia de la cultura es muy importante recordar enseguida que aquí también, en Arévalo, vivió la madre del místico hebreo Moshe de León, el autor del Zohar o Libro del Esplendor. Y que de aquí era igualmente, y desde luego, aquí vivió un tiempo, el místico islámico que se llamaba y firmaba el Mancebo de Arévalo, y era pocero de oficio, que es un buen oficio para místico. Curiosamente, además, también estuvo en Granada y en Úbeda a ver a una santona que, por cierto, vivía en la misma calle en la que Juan iba a morir. Son realmente excitantes estas geografías espirituales. El hermano mayor de Juan, Francisco, casó en este tiempo aquí con una muchacha de un pueblo cercano, Muriel, llamada Ana Izquierdo, y sería enseguida una mano más a ganar el pan. El matrimonio tendría 7 hijos varones y una niña, la única superviviente más allá de la infancia que profesaría luego, en Olmedo, en el monasterio cisterciense de Santi Spiritus. Pero todo esto sería más adelante. De momento lo que la familia Yepes ganaba en Arévalo era insuficiente para su subsistencia, y de nuevo era necesario emigrar a un núcleo de población mayor y con mayores posibilidades de trabajo y mercado, a Medina del Campo, que entonces realmente era un emporio de riqueza. Y no quedaba a mucha distancia. Una leyenda acerca de este viaje nos dice que al pasar junto al Zapardiel, que más que un río es un regato, emergió de su cauce una especie de monstruo marino que quiso devorar al niño. Y esta fue la segunda vez que al pequeño Juan le sucede algo enigmático, angustioso y al final tranquilizador y placentero con el agua. Años atrás, en Fontiveros, estando jugando con otros niños en torno a una laguna, cayó en ella, y un labrador le alargó una ijada para que asiéndose a ella pudiera salir del agua. Y así lo hizo, pero el niño dijo luego que había visto una hermosa señora que sería la Virgen María prestándole su ayuda. Y dirá lo mismo enseguida cuando en Medina del Campo también caiga a un pozo del hospital donde servía como enfermero. Más tarde, en sus poemas, nos dirá que él sabe bien la fuente de donde mana y corre el agua viva, o buscará los ojos del amado en los plateados semblantes de un manantial, y en su propia vida quedará siempre ensimismado ante el agua y el verdor, y no dudará en comparar el zambullido de las ranas en un estanque
en cuanto alguien se acerca con la búsqueda de los adentros del alma. Pero también conocerá la oscuridad de muchos pozos y de muchas noches, las suyas y las del mundo. Populosa ciudad que es entonces Medina del Campo, la vida tampoco es fácil, y Juan tiene que ganársela de algún modo. Así que entra en un colegio de la doctrina cristiana, que era una institución que suministraba niños de coro para las ceremonias religiosas y los fastos de las familias acomodadas, y se nutría económicamente de las limosnas que así obtenía para sostener a esos mismos niños. Pero Catalina piensa en el porvenir de Juan. Francisco teje y hace de escudero, aunque parece que con torpeza y nunca pudo aprender a leer, y pone al niño como aprendiz en varios oficios: carpintero, entallador, pintor y sastre. Pero es despedido de todos ellos porque no muestra la habilidad suficiente. No sirve para nada. Ay, ¿qué será de este hijo? En realidad, nunca en su vida tuvo lo que se llama sentido práctico, aunque dio muestras sobradas luego de manejar muy eficazmente sus manos para dibujar, tallar o hacer de albañil y hortelano. Pero rechazado de aquellos oficios, el muchacho se coloca como recadero de monjas y enseguida como enfermero en el hospital de las bubas. La sífilis, la terrible enfermedad que muestra aquí el rostro de su último tramo. El mismo duque de Valentinois, César Borgia, preso por estos años aquí, en el castillo de la Mota, tenía su cara tan comida por la enfermedad que se veía obligado a llevar un velo para no espantar a aquellos con quienes hablaba. Y Juan se desvive con estos enfermos. Y en este oficio de consolar y curar, o acompañar, puede decirse que se doctoró. Toda su vida mostraría luego una especial aptitud para ello. Pero se entregaba tan ardientemente a la lectura que el administrador del hospital, que se percata de ello, piensa para él lo que podía pensarse en la época para el futuro de un muchacho pobre que era inteligente.
en una carrera de clérigo. De manera que con ese fin encaminó a Juan al Colegio de Humanidades, que en Medina del Campo acababan de abrir los jesuitas y en el que se daba una notable educación intelectual. Leían allí los estudiantes en este studium el texto de gramática castellana de Nebrija, traducían a Virgilio, Horacio, Cicerón, Séneca, César, Salustio y Ovidio, y asistían a clase de filosofía. Y hay que estar atentos, porque los poemas y los libros que Juan escribirá más adelante, aunque ahora, en este mismo tiempo de su adolescencia, ya comienza a hacer versos al estilo pastoril, no nacen porque sí. Nacen, por supuesto, de sus adentros, pero también de su saber. Y lo extraño es que los jesuitas, siempre inteligentes cazadores de talentos, no hagan nada para atraer hacia ellos a este despabilado muchacho que es Juan de Yepes. ¿O realmente los jesuitas le hicieron propuestas y no aceptó? Porque lo que sí sabemos es que no aceptó hacerse sacerdote con un beneficio en el mismo hospital que ha pagado estos sus estudios de humanidades. Tenía otros proyectos. Y una noche de 1563 llama a la puerta de los carmelitas de Medina del Campo en el viejo convento de Santa Ana. El convento de carmelitas descalzos de hoy solo puede recordarnos la aventura nocturna. Los carmelitas son una orden de carácter mendicante y popular, como los franciscanos, en cuya casa parece haber pensado también entrar. Los carmelitas habían aparecido en principio como la agrupación espontánea de unos cuantos ermitaños en las cercanías del Monte Carmelo, en Palestina, o por lo menos es de esos eremitas de los que la orden se consideró sucesora desde el principio, cuando apareció en Europa a finales del siglo XII. Su configuración jurídica y su espiritualidad atravesaron por diversas etapas y cambios, pero siempre hubo como una nostalgia del rigor de los comienzos y la voluntad de volver a ellos. Y desde luego, Juan de la Cruz se identificaría con aquel espíritu del desierto y convertirá al Monte Carmelo en el alto símbolo de la desnudez y la desposesión absoluta en su enunciación más radical. Pero no sabemos lo que llevaba en su corazón y en su cabeza cuando llamó a la puerta de estos frailes. Fue admitido inmediatamente, en todo caso, e hizo su noviciado. Y al año siguiente, en agosto o septiembre, lo más tarde, hace su profesión religiosa y cambia su nombre por el de Juan de Santo Matías. En ese mismo otoño irá a Salamanca a estudiar en la universidad, enviado por la orden al convento de San Andrés, hoy desaparecido, pero que se alzaba en el mismo lugar en el que se alza el actual edificio del siglo XVII. Y es toda una fecha, esta de 1564. Hace 6 años que en Yuste ha muerto Carlos V, 5 que el inquisidor Valdés publicó su terrible índice de libros prohibidos, y 2 que Teresa de Jesús ha dado comienzo en Ávila a la reforma de las monjas carmelitas. El Greco tiene 23 años. Tomás Luis de Victoria, 16. Y 17, Miguel de Cervantes. En Medina del Campo acaba de nacer una niña, hija de pobres gentes, Gregorio Matilla y su mujer Juliana. Y Juan es su padrino de bautismo en la parroquia de San Martín, antes de marchar a la ciudad del Tormes. La madrina fue Mari López, probablemente la mujer de Juan de Perea,
pero quizás la viuda de Alonso Gallego. En todo caso, gentes del grupo de amistades de la familia Yepes, pequeños artesanos, vendedores, trajineros, criados u hortelanos, moriscos viejos, algunos de ellos. Pobres gentes. Pero de una manera muy profunda, son también como el Greco, Victoria o Cervantes, la familia espiritual de este frailecillo, el humus y los cómplices de su ver el mundo. En Salamanca encontraría otros espíritus afines entre los muertos de los que hablan los libros que estudia, pero sin duda también entre los vivos, incluso si no llega quizás a cruzar una palabra con ellos. La ciudad parecía nueva con sus recientes y maravillosos edificios del último gótico y renacentistas. En 1513 se había comenzado a construir la nueva catedral, y en 1524 el convento dominicano de San Esteban. El Palacio de los Maldonado o Casa de las Conchas es de comienzos de siglo, y la gran filigrana de la fachada de la universidad está concluida en 1533. Juan de Santomatía es matriculado en artes. La filosofía que en Salamanca se estudiaba era la escolástica, Aristóteles y Tomás de Aquino, con alguna cuenta de Platón, pero nada o muy poco de Ockham. Y los carmelitas
echaban eventualmente una mirada a un pensador de su orden. Juan de Baconthorpe, que había enseñado en Oxford y Cambridge dos siglos atrás, y era un decidido anti-averroísta, pero tan honesto que hacía citas precisas, frecuente e in extenso del filósofo árabe, de manera que pudo pasar por averroísta, porque a través de él podía conocerse a Averroes. Nos gustaría saber si Juan lo tuvo en sus manos. La universidad tiene unos 7.000 alumnos y todo está en efervescencia, en el ambiente. El Renacimiento en esta Roma chica está en la arquitectura y en la poesía, pero naturalmente también en el mundo del pensamiento, y un pequeño número de filólogos y escrituristas se hallan embarcados en una aventura fascinante: establecer el texto hebreo del Antiguo Testamento y realizar su lectura y su traducción exactamente, y luego su hermenéutica o interpretación y entendimiento del mismo. Son los hebraístas, como se los llama. Un castellano nuevo, Luis de León, que es a la vez un altísimo poeta, y dos castellanos viejos, Martín Martínez de Cantalapiedra, del pueblo salmantino de este mismo nombre, no lejos de Fontiveros, y Gaspar de Grajal, de Villalón de Campos, en tierras entonces palentinas. Martín Martínez es catedrático de hebreo, caldeo y árabe, y sabemos cuál es su estilo de enseñanza, a tenor de una de las declaraciones de su proceso inquisitorial. Por San Lucas comenzó a leer el dicho maestro Martínez el profeta Isaías en hebreo, el que lee media hora, poco más o menos, el dicho profeta. A lo restante de la dicha hora lee arábigo, un libro que se llama de la Jurrumia, de un alfaquí llamado Juzón, y que de esta lengua habrá 7 oyentes ordinarios, y de hebreo hay 7 u 8. Y no estaba Juan entre ellos. Ni tampoco sabemos que estuvieran las clases de Fray Luis, al que por cierto se multó más de una vez por leer en ellas, y en las que por entonces, cuando comenzó a oscurecerse el ámbito de la libertad, y la envidia y la mentira comenzaron a sentarse como oyentes en sus pupitres, a los alumnos que le pedían que no hablara tan bajo porque no se le entendía, respondía: estoy ronco, y mejor es decirlo así de paso, porque no nos oigan los señores inquisidores. Sabía que le espiaban, y que en estos bancos se sentaban sus denunciadores, aunque estos pupitres tienen también historias de amor que contar. Las de la esposa del Cantar de los Cantares, de que hablaba el maestro, y las de las muchachas de aquellas generaciones y las posteriores que enamoraron a los estudiantes, como dice el poema de Unamuno. De doctos labios aprendieron ciencia, mas de otros labios palpitantes, frescos, bebieron del amor, fuente sin fondo, sabiduría. Luego, en las tristes aulas del estudio, frías y oscuras, en sus duros bancos, aquietaron sus pechos encendidos en sed de vida. Como en los troncos vivos de los árboles, de las aulas así en los muertos troncos, grabó el amor por manos juveniles su eterna empresa. Allí Teresa, Soledad, Mercedes, Carmen, Olaya, Concha, blanca o pura, nombres que fueron miel para los labios, brasa en el pecho. Así bajo los ojos la divisa del amor, redentora del estudio, y cuando el maestro calla, aquellos bancos dicen amores. En 1572, 4 años después de que Juan abandonara Salamanca, estos hebreístas ingresaron en las cárceles inquisitoriales, mientras Vitoria publica sus primeros lacerantes motetes en Venecia. Como un dolorido lamento. Y en la cárcel murió Grajal, mientras Luis de León y Martín Martínez saldrían de allí aplastados. Y 5 años después, el mismo Juan de la Cruz caería también en el pozo oscuro de una cárcel conventual, desde la que, sin embargo, oyó en la noche un cantar de amor que le sonó en sus adentros al grito de la sulamita del Cantar de los Cantares, en busca del esposo, y se puso a componer su cántico espiritual.
Y no tuvo, que sepamos, relación alguna Juan con estos hebraístas, ni quizás conoció nunca la poesía de Luis de León. Pero no importa. El cántico espiritual está lleno de la voz de la escritura que esos hombres buscaron y que habla de amor. Durante siglos, las interpretaciones alegóricas, tanto rabínicas como cristianas, o del sabio alegorín, como decía irónicamente el maestro Martín Martínez, habían encubierto la palabra, ese carácter epitalámico y erótico del libro bíblico, y luego otras sabidurías alegóricas iban a destrozar el propio poema sanjuanista, hasta tenderlo en el diván del psicoanálisis o resolverlo en datos de clínica sexual. Exactamente como los fiscales de la Inquisición. Como no podía ser menos. Pero vayamos despacio. Estamos en 1567, y Juan, que se ha ordenado sacerdote, va de Salamanca a Medina a cantar su... La tormenta entre carmelitas calzados y descalzos se va adensando cada día, y de las discusiones, los cabildeos y los papeles se pasa a los hechos, de manera que para evitar las molestias que los calzados pueden infligir a Juan de la Cruz, cuando desde el convento del Carmen tiene que trasladarse a la Encarnación, la priora le prepara una casita en la huerta del convento. Una pobre casita sin alhajas. Esto es, sin muebles, dice un testimonio, con solo una tarima o transportín y una manta para pasar la noche. Pero tiene un corralillo o huerto minúsculo esta casa, que es común con otra casita semejante donde vive otro fraile, compañero de Juan. Y a este se le ve de ordinario en ese patinillo, alegrándose con las humildes plantas de los corrales y pequeños patios de conventos castellanos. Y aquí, en esta casita y entre las tapias de este corralillo, es donde enseguida descargará la tormenta. Los descalzos han tenido un cierto éxito en su reforma y han encontrado simpatías y apoyo hasta en el nuncio. Pero los calzados temen que la orden desaparezca por esa reforma que no comprenden muy bien, ni los descalzos pueden explicar, en un momento dado, incluso porque los correos no llegan a tiempo. Y en esta ausencia de explicación, ven los descalzos, las autoridades de la orden en suma, indisciplina y rebeldía. Y la soga se rompe siempre por lo más delgado y frágil. Así que es Juan de la Cruz, que está comprometido en la reforma religiosa radicalmente, el que paga. Esto es lo que ocurrió. La noche del 2 de diciembre de 1577, Fray Juan de la Cruz y su compañero en las casitas de la Encarnación, Germán de San Matías, son sorprendidos por un grupo de frailes calzados y hombres de armas que descerrajan las puertas, se abalanzan sobre ellos y les ponen hierros en las manos. Juan no se resiste, y cuando se le conmina a que se dé por preso en nombre de la autoridad del Padre Tostado, el vicario general de la orden, dice... Enhorabuena. Vamos. Los llevan al convento del Carmen, cuya espadaña, hoy vacía de campanas, es como los ojos de un centinela en la noche sobre la ciudad, y andando el tiempo, sería cárcel pública por uno de esos misteriosos destinos de los edificios como de las personas. Y allí les azotan y quedan en prisión. Pero parece que no estaban suficientemente vigilados, porque en un descuido, Juan escapa y se dirige a su casita de la Encarnación de nuevo, preocupado no por huir, sino por sus papeles. Destruye unos cuantos y otros se los come. No sabemos lo que estaba escrito en ellos, si eran documentos o escritura propia. Pero si eran esto último, Juan es realmente el único escritor y poeta de la historia del que sabemos que para librar a su obra de los ojos que no deben verla, se la come. Juan mismo abrió luego la puerta a los frailes calzados que volvieron aquí a buscarle y se entregó de nuevo. Pero aquellos, escarmentados, se lo llevaron a Toledo dándole vueltas y vueltas con los ojos tapados. Pero eso se supo después.
De momento pareció que a él y a su compañero se les había tragado la tierra. Y Teresa no dudó en escribir al rey Felipe II implorando su ayuda en cuanto se enteró de que estaban en manos de los calzados, porque tenía por mejor, decía en su carta, que estuvieran entre moros porque quizás tuvieran más piedad. Razón no le faltaba, porque Juan había caído realmente en un pozo, en una noche. Y cuando las noticias llegasen a Medina del Campo, su madre, Catalina Álvarez, que vivía al amparo de las descalzas, ¿qué otra cosa podría decir de nuevo sino un ay? Ay, ¿qué será de este hijo?